todo feo. Es momento, es hora para nuestros monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Esta noche pretendemos abordar uno de los grandes problemas de estos asuntos nuestros. Siempre hablamos de la Atlántida, siempre hablamos de las diferentes hipótesis, dónde está ubicada la Atlántida, cómo eran los atlantes, acaso egipcios, mayas, aztecas, son descendientes de aquellos atlantes. Bueno, pues esta noche trataremos de poner alguna teoría más sobre la mesa, pero vamos a centrarnos sobre todo en las españolas. Si tuviéramos que hablar de todas las hipótesis atlantes, pues necesitaríamos 3, 4, 5, 6, no horas, sino días, para contarlas todas. Así que esta noche vamos a centrarnos en España, diferentes teorías que hay sobre la Atlántida en España. Y contaremos, claro, rasgos generales sobre este curioso avatar de la historia. Existió un continente con muchos recursos, con un progreso incipiente, que tuvo y asombró a sus coetáneos. Bueno, pues vamos a intentar averiguarlo. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Tú vienes vestido de atlante hoy. Aquí, de sumo sacerdote. De sumo sacerdote, muy bien. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú vienes aquí con unos planos, con unas fuentes de oro, con agua caliente, agua fría, en fin, de todo, ¿no? Obviamente, controlando la tecnología de la época. Claro, tú eres el Leonardo da Vinci de la época. Sí. Bueno, pues vamos a hablar sobre la Atlántida, vamos a hablar sobre las hipótesis españolas, ¿verdad, Jesús? Porque si tuviéramos que contar todas... Hay tantas. ¿Dónde nos ha ubicado la Atlántida? Yo creo que algo que fascina de la Atlántida, de las Atlántidas, como a mí me gusta denominarlo, es porque rastreando un mito legendario, como es este continente perdido, ha servido para que florezcan otro tipo de civilizaciones mucho más misteriosas, si cabe, ¿no? Porque fíjate que la Atlántida se ha situado en el Mar del Norte, se ha situado en el Antártico, en la Antártida, se ha situado en el Mar Egeo, se ha situado en tantos lugares que evidentemente han florecido un tipo de civilización desconocida, que todavía no conoce la historia, pero que en absoluto, entiendo yo, en mi punto de vista, es la Atlántida. Pero sí nos ha puesto sobre la pista de algunas ciudades, de algunas civilizaciones o microcivilizaciones, porque bueno, lo de civilización sería un término que había que poner en entredicho, que se desarrolló en épocas lejanas, estamos hablando de 5.000 años para atrás, y que claro, como no se conoce exactamente los orígenes, la génesis de esa cultura, pues es fácil atribuirlo a la Atlántida, porque la Atlántida es un término tan genérico, es una palabra comodín, que sirve para asociar todo aquello que ahora mismo desconocemos, pero que se sabe que había una tecnología, una cultura, una civilización por encima de lo que los historiadores, o casi de los prehistoriadores, pueden reconocer. Así que sí ha servido la Atlántida para sacar, para emerger muchísimas de estas culturas desconocidas, que por supuesto que se situaban en el Mar del Norte, ahí está la teoría de Hiperbórea, y que estaba en el Antártico, ahí está toda la teoría de Hapgood y compañía, y ahí está pues toda esa historia del Mar Egeo y de la posible explosión del Santorini en la isla de Tera. Claro que había civilizaciones y claro que tienen nombres y apellidos, pero atribuir todo eso a la Atlántida creo que ha sido el gran error. Pero no olvidemos un poco lo que existe de dato, lo que existe de parte de historia y lo que existe de leyenda, porque Atlántidas hay muchísimas y todas ellas nos ponen sobre la pista de una historia secreta, de una historia desconocida de nuestro pasado. Sí, claro, al final el nombre Atlántida se ha convertido en un genérico. Siempre que hablamos de continentes o civilizaciones perdidas, pues lo primero que aparece es Atlántida, ¿verdad? Sí, es un comodín, además es un comodín muy cómodo. Muy cómodo, ¿verdad? Lo he dicho porque permite justificar, pues muchas veces, algo que no tiene en principio ninguna explicación. Lo atribuyes a Atlántida, sabes que tienes con la prensa, que vas a ser conocido durante los 10 minutos de Andy Warhol, y de esa manera, pues mira, qué bien, tienes una teoría justificada. La verdad es que en la línea de lo que ha dicho Jesús, y ahora yo quiero partir ya de lo que vamos a contar esta noche cuando vayamos a hablar del mito de la Atlántida en España. Primero, actualmente, es decir, hoy en día, en el año 2001, siglo XXI, la Atlántida como posible existencia de un núcleo de civilización más o menos reducido o pequeñito de cultura, más bien como foco cultural, que pudiera haber irradiado a partes no solamente del occidente europeo y del Medio Oriente, sino, ¿por qué no?, incluso a algunas zonas de América, es un mito defendible. Tiene argumentos de peso que podrían considerarlo así. Entonces alguien diría, ¿y por qué no se ha encontrado nada? Bueno, pues por la sencilla razón de que donde estuvo probablemente no hay ahora mismo tierra. Y ahora veremos que como algunas de las más avanzadas teorías que existen, algunas muy muy recientes, parece que se están aproximando mucho a lo que pudo ser la realidad. Y la realidad de Atlántida es algo tan sencillo como que un foco de cultura en los últimos periodos del Neolítico tuvo tal fuerza de irradiación a lo que eran entonces pueblos muy primitivos que se pudo constituir en la base de lo que luego fueron algunas de las culturas que nacieron en el cercano Oriente y, por qué no, por ejemplo, por poner algún ejemplo inicial, la egipcia.
que esa tecnología que tenían era tecnología relativamente avanzada para la época, que pudieron estar colocados en algún punto del extremo occidente del mundo conocido, y que en cualquier caso, lo que obviamente no eran es lo que muchas veces ha hablado, macrociudades, naves espaciales, muy tonterías de este estilo. Pero que sí que pudo haber, desde luego, un foco importante de cultura, que tuvo una enorme influencia en la cuenca occidental del Mediterráneo y, por qué no, en las costas atlánticas, y que esa cultura que se perdió se transmitió a lo que luego fue el creciente fértil a través de, ni más ni menos, que el desierto del Sahara, que entonces ni era tan desierto, ni era tan inhabitable y tan desconocido como ahora. Aparte de eso, que sería la explicación central, sí parece bastante razonable el poder pensar que existió, si no un mito de una isla o continente perdido, si al menos algún territorio que luego se desapareció, fue tragado por el mar, y que que transmitió a través de sus supervivientes sus conocimientos a la que luego fueron las culturas iniciales del Cercano Oriente. Una cosa súper importante e inicial. Lo digo para todos los oyentes y porque además me ha hecho gracia cuando lo miraba hoy. Todos los supuestos mapas de ubicación de la Atlántida pintan el mundo tal y como es hoy, cuando en realidad nunca sería así. Porque si partimos del hecho de que la Atlántida existió en algún momento de la historia del Neolítico final, en torno a los años, por ejemplo, 7.000, 8.000 antes de Jesucristo, hay una cosa obvia. Las costas del mundo no eran iguales, porque el último periodo glacial, el periodo Burmiense, no había terminado todavía, y el mar estaba mucho más bajo de lo que es ahora. Si la línea de costa estaba metida en cientos, centenares de metros, en algunos casos de kilómetros, en lo que hoy sería océano o mar. Bueno, pues hace 10.000 años pudo haber existido una civilización esplendorosa, de la que pocos vestigios quedaron. Eso sí, una tradición oral que posiblemente nuestro amigo Platón, ¿verdad, Jesús?, recuperó. Más que imaginar, recuperó información. Recuperó información, porque cuando le llega esta historia a Platón, ya era leyenda por entonces. Él lo único que hace es recoger en dos de sus obras, en dos de sus diálogos más famosos, pues bueno, lo que a él le contaron, y lo que le cuentan es lo que le cuenta Solón. Está hablando de un tipo de testimonios poco fiables, pero que Platón, es lo curioso, ¿no? Si él recogió en sus obras datos que después han pasado un poco a la historia de la filosofía, lo que es la historia de la civilización, sin embargo se ha puesto en entredicho todo aquello que hacía referencia a la Atlántida y a su capitán, ¿no?, a Poseidonis. Bueno, pues de Solón escucha, pues, en la ciudad egipcia de Sais, todo este relato de la Atlántida en busca de un sacerdote de la diosa Neith, que es el que después transmiten a Platón, o sea, que es una fuente bastante indirecta, pero con tal precisión de detalles, con tal cúmulo de observaciones sobre lo que era este continente, esta isla continente ubicada en el Atlántico, que desde luego hace dudar muchísimo de que este hombre se lo inventara, en absoluto se lo puede inventar, hombre, se lo puede haber inventado este sacerdote de Neith, que a su vez se lo contó a Solón y que solo se lo cuenta a Platón. En fin, ya sería una historia como muy amañada, pero es cierto que toda la hipótesis de la Atlántida parte a raíz del Timeo y del Critias, de estos dos diálogos de Platón. A partir de ahí se empieza a desmadrar la historia. ¿Qué quiere decir que se empieza a desmadrar la historia? Sencillamente que lo que es la ubicación más factible, que es la Atlántida, y ahí la etimología del nombre, pues se deriva a muchísimos lugares, como te he comentado en un principio, y cada uno con sus argumentos. Es como el que ya tiene la teoría preconcebida, y cualquier dato que aporte la antropología, la arqueología o la historia, pues sirve para que encaje en esa teoría preconcebida. De ahí todo lo que ha salido sobre Tarteso, sobre la Antártida, sobre incluso todo el continente americano, de un escritor mexicano que es el que lo postuló en su momento, Enrique Robles y Gutiérrez, así se llamaba, y sobre Grecia, confundiendo toda la civilización minoica y muy estudiada con lo que era la civilización atlante. Para encajar todos estos datos, siempre se ha dicho que es que Platón no se confundió en lo que eran los datos, no se equivocó, pero sí se equivocó en lo que eran las fechas, y para eso le tenía que quitar un cero. Todas las fechas que él dio, si le quitas un cero, más o menos dicen que podría encajar. Bueno, yo entiendo que esto es forzar muchísimo la teoría. ¿Dónde podría estar la Atlántida? Evidentemente, y esto ya es una pura lógica, tuvo que haber un nexo de unión entre lo que era toda la cultura occidental, todo lo que es Europa, con la cultura americana, porque existen tantos símbolos que son comunes, como son las religiones, como son las tradiciones, como es incluso los laberintos, esa forma, ¿no?, de simbolismo que se repite en todas las culturas ancestrales, y lo que es el culto al dios, a las civilizaciones solares, algo
tuvo que haber, que sirvió de unión. Entonces, es lógico suponer que un continente que desapareció, y que no fue súbitamente, sino que ya estaba cantada esta catástrofe, los supervivientes de la Atlántida, utilizando ese título de una obra famosa de Juan García Cienza, expandieran esa civilización, esos conocimientos, en lo que eran las costas limítrofes de su supuesto continente, que eran las costas de América y las costas de Europa, y ahí es cuando empiezan a aflorar muchas civilizaciones. Ojo, no simultáneamente, porque esto es otro de los horrores. Mucha gente equipara la civilización egipcia con la civilización maya o la incaica, desconociendo, estamos hablando de una diferencia. Miles de años. Claro, entonces eso es absurdo, eso es desconocer la historia. Pero que hay nexos de unión de una civilización madre que pudo estar situada o bien en la Atlántida o bien en el Pacífico, y ahí hablaríamos de otro continente, pues ¿por qué no? Porque ya lo comentó Carlos hace un rato, el nivel de las aguas no es el que hay ahora. El nivel de las aguas que había hace 10.000 años estaba 100 metros por debajo de la superficie del nivel que ahora mismo tenemos. Pero es que hay una resistencia ahora, por ejemplo, en caso, estaba pensando cuando estás contando esto en el hombre de Kenwick, de algunos casos que ya son demoledores de la presencia de europeos en el norte de América. Y me acuerdo que, por ejemplo, cuando se descubrió, cuando se le ocurrió al Museo Norteamericano que hizo la investigación sobre el cráneo de Kenwick, de reconstruir el molde, el rostro y el saludo europeo. Sin duda alguna, irlandés. No, sin duda alguna, algún punto del norte de Europa. Probablemente no, de apariencia probablemente mediterráneo, curiosamente. Ah. Antes de que llegaran los irlandeses a ser como son ahora mismo, cosa que ocurrió obviamente muchísimos años después cuando llegaron las primeras oleadas indoeuropeas. Pero que formaban parte de algún tipo de población neolítica muy semejante, por ejemplo, de la que tal vez en los últimos restos eran los vascos, y de la que probablemente formaban parte pues también los que luego formaron pueblos como los íberos, etcétera, que pudieron haber llegado a través de lo que se llama el arco de no mar, es decir, que existía entre lo que es el estrecho de Dinamarca, es decir, lo que separa Islandia de Groenlandia, y alcanzar de esa manera la bahía de Baffin o la zona norte de Canadá, que en aquel entonces estaba libre de agua, es decir, pues estaba cubierta por hielo, pero que tenía una zona costera perfectamente habitable. ¿Cómo eran los atlantes, Carlos? Los atlantes nunca podríamos saber cómo fueron, pero de ser parecidos a algo, tenían que ser muy parecidos a la población de origen norbereber del actual Marruecos, es decir, serían muy parecidos a los rifeños actuales. A los dioses actuales o a la población primitiva que había en la España de la época, que por cierto no se parece en nada a la de ahora. Sí que es verdad que nunca lo podremos saber porque nunca podremos localizar el lugar madre donde tenían que estar sus huesos y sus restos. Lo que sí que es verdad es que la población europea, y eso lo ha demostrado de una manera absolutamente aplastante las investigaciones de Cavalli y Sforza, sabéis que todos los europeos descendemos de 7 mujeres. De siete mujeres que vivieron en, 2 de las cuales vivieron en la península ibérica. Entonces, lo curioso del hecho de que la genética se ha convertido en una ciencia tan apabullantemente exacta, luego hablaremos cómo ha triturado, por ejemplo, la teoría canaria del origen atlante, que la genética es la que la ha destruido de una manera palmaria, pues sí que es verdad que, sin embargo, ha abierto interrogantes nuevos sobre los movimientos de las poblaciones y las rutas de migración del ser humano. Imaginemos un escenario, lo digo porque es interesante, lo digo por cuando hablan de trópico, sociedades tan bonitas, de tipo platónico. La España de hace 8.000 años tenía un clima parecido a Laponia. Era muy parecido. La población no superaría probablemente las 20.000 o 25.000 personas en todo lo que era el arco noratlántico. Tenía un mundo totalmente deshabitado. La fauna, que no había sido distinguido completamente la fauna todavía del Pleistoceno, estaba llena de animales gigantescos que ahora nos producirían un terror espantoso y en un clima básicamente frío. En un lugar bastante inhóspito. Bueno, es posible que dado que las costas no se parecían en nada, sobre todo en el sur, no en el norte, porque por si algún oyente lo sabe, que la península ibérica se levanta por el norte y se hunde por el sur. Es un proceso lentísimo. Pero en aquel entonces la costa estaba mucho más avanzada en lo que es el sur que en lo que es el norte, donde realmente se parecía bastante a la actual. Eso quiere decir que podía haber un pequeño núcleo de islas o de brazos de mar, porque desde luego es posible que estuvieran ya separadas África y Europa, pero la proximidad podía ser poco más o menos que un brazo de mar que podía ser penetrado perfectamente. O incluso hay quien discute que el Mediterráneo podría ser una especie de mar salado, aislado del Atlántico, que cuando se rompió el estrecho de Gibraltar, generó una gigantesca inundación que inundó también el Bósforo a su vez y convirtió el Mar Negro, que era un lago, en un mar de agua salada. Pues hace 10.000 años, más o menos, la cosa podía estar así. ¿Sí? ¿Cómo se supone que vivían los atlantes, Jesús? ¿Cómo vivían los atlantes? Desde luego tenían una tecnología... ¿A qué grado llegaron en esa tecnología? Muy avanzada. Claro, aquí todo son especulaciones. Son suposiciones y muchas de ellas tenemos que recogerlas de ese tipo de contactados, de videntes, que dicen y aseguran saber cómo era el modus vivendi de un atlante. Pero luego, datos no objetivos no tenemos. No, objetivos no ninguno, salvo los OPAS que pudieras considerar. Claro, exactamente. Siempre nos tenemos que referir a fuentes literarias, a fuentes
dudosas, porque no son comprobables. Ten en cuenta que si todavía estamos especulando dónde estaba la Atlántida, difícilmente podemos saber cómo vivían los atlantes. Se especula cómo era la ciudad, cómo era, bueno, todo lo que era su imperio, la Atlántida en general, y se saben que era, tenía sus círculos concéntricos, todos recorridos por canales, tenían una zona densamente poblada, lo que eran los alrededores, comunicados unos por otros por un canal, por una especie de acueducto que servía, ya digo, para comunicar las distintas ciudades y sobre todo lo que era la ciudad principal, Posidones o Atlantis, como así se le llamaba. Atlantis. ¿Una gran pirámide, Jesús? Claro, ahí está. Es decir, dentro de lo que era la ciudad, lo que era el centro neurálgico, se utilizaba un material desconocido por nosotros, llamado oricalco. No se sabe muy bien la composición, pero que sus columnas y sus murallas estaban revestidas de este material que solo era localizable por aquellas latitudes y que desapareció con el hundimiento de la Atlántida. Esta gran pirámide, que era como el Sancta Sanctorum de los atlantes, estaba coronado por algo que ha llamado muchísimo la atención y que se describe en todas las escrituras psíquicas desde Dascalis hasta ahora, y es un cristal de cuarzo. Dicen que los atlantes conocían la tecnología del cuarzo, el poder del cristal, y ese conocimiento poderosísimo es lo que le sirvió para alcanzar las más altas cumbres de la tecnología y de la civilización, pero también sirvió para su destrucción por un mal uso de esas energías. Una cosa importante, es curioso porque la relación con el cuarzo une de una manera muy directa los mitos de la Atlántida con los mitos indios que hablamos de los vimanas, del Ramayasta y del Ramayana, los vimanas hasta y del Ramayana. Es la utilización de cristales de cuarzo, del mani. El mani, los famosos motores de las naves voladoras de los dioses indios. Bueno, eso es curioso porque empiezan a aportar puntos de realidad. Sí, pero sobre el fin de la Atlántida, Carlos, entonces no cabe pensar en una catástrofe natural. Pudiera ser porque desde luego se sabe que el acompañamiento de los finales de la última glaciación se vino acompañado por vientos telúricos, sobre todo en toda la zona del arco noratlántico, que produjeron inundaciones a escala gigantesca y que, por ejemplo, como es bien conocido, ahora están siendo investigadas por la National Geographic porque son las que dieron, por ejemplo, nacimiento al Mar Negro. El Mar Negro es un lago de agua dulce en torno al cual se crearon algunas primeras civilizaciones, que se vino inundado de golpe cuando se rompió el Bósforo y se convirtió en lo que es hoy. Eso parece que estuvo muy relacionado con la generación del estrecho de Gibraltar, que luego es recogido por leyendas primigenias del extremo occidente, cuando se habla de Hércules separando las rocas de Calpe y Ceuta, y de manera que creas un estrecho. Bueno, es bien conocido también que la altura entre el Mediterráneo y el Atlántico era diferente, con lo cual se tuvo que generar un movimiento de aguas espectacular. Eso desde luego pudo destruir cualquier incipiente civilización que hubiera en la zona, incluyendo un supuesto grupo de archipiélagos, de pequeñas islas, o algún archipiélago, incluso alguna ciudad construida en la zona que antes era costera y que hoy está inundada. Sí, pero eso no se produjo en un minuto. No, eso obviamente tuvo que ser un proceso de años que duró bastante, y una catástrofe tan abrumadora como para tener que ver, que obligar a los supuestos atlantes a dispersar su cultura a lo largo de la zona que pudieron alcanzar con sus naves o con sus mensajeros, claro, o con su migración. Es algo, si pensamos en la hipótesis de la catástrofe tecnológica, pudiera ser la otra. Lo que pasa es que se trataría de un tipo de tecnología que no conoceríamos. Sí que es bien claro que si creemos las leyendas indias, la tecnología que tuvieron que tener, y no son leyendas, porque como hemos hablado cuando hemos hablado de los vimanas, ahí no se habla simplemente de carros, de dioses, se habla de máquinas. Hablan permanentemente de máquinas. Máquinas cuyo contenido no podemos conocer ni interpretar, por la sencilla razón de que desconocemos qué querían decir con los términos que luego los primeros cronistas arios en el norte de la India convirtieron a los lenguajes indoeuropeos del norte de la India, pero no sabemos en realidad qué decían. Lo que sí que es verdad es que, y es de lo que vamos a hablar ahora, que de una manera muy notable, a partir del siglo XIX, muchos autores empiezan a identificar el mito de la Atlántida de una manera lejana o cercana con España. Con España. Entramos en el territorio hispano, vamos a hablar de la Atlántida. Ya hemos contado rasgos generales. Hace unos 10.000 años aproximadamente, una civilización muy avanzada sufrió un cataclismo. Ignoramos si fue un cataclismo tecnológico, presumible, o fue un cataclismo natural. También es factible. Bueno, pues esa civilización se perdió, supervivientes al parecer hubo, pasaron a un lado y a otro, unos hacia América, otros hacia África, Europa. Bueno, pues son hipótesis, todos son hipótesis, pero las estamos contando aquí en la zona cero. Y estamos ahora en el ladito hispano, Jesús. Estamos aquí muy bien, muy contentos. Ya tenemos a Sulten buscando en Tartesos, en el Coto de Doñana, la relación de la Atlántida con Tartesos.
A mí me parece siempre apasionante todas las teorías de la Atlántida. Que las bien sostenidas son buenas. Claro, que la ubican en España es interesantísima. La proyecta que estás mencionando ya es clásica, ya, incluso es añeja, ¿no? La de Tartessos con las investigaciones que hizo este arqueólogo alemán Adolf Sulten, sí. Y que han sido muy controvertidas, pero que tienen un gran mérito. Lo que pasa es que Tartessos está más cercana en el tiempo. Sí, exactamente. Siempre con estas teorías nunca coinciden las cronologías. Lo que comentábamos antes, sí. Cuando uno de los símbolos que son comunes en las dos partes del Atlántico, que es la pirámide, pues ha intentado decir que, o equiparar las pirámides de Teotihuacán, por ejemplo, con las pirámides de Egipto. Sí. Muy bien, sí. Puede haber ciertas orientaciones que sean parecidas, pero ni en tamaño, ni en construcción, ni en cronología se parecen. Vamos a decir que la destrucción de la Atlántida se supone que fue hace unos 10.000 años. Tartessos está muy pegadito, para que todos nos entendamos, a la época fenicia. Más o menos, o sea, 3.000 años. No encaja para nada, es la tarsis bíblica. Sí. Es verdad que hubo ahí un tipo de civilización, que ahora se ha perdido todo el vestigio, pero lo que comentaba un poco al principio, en esta introducción que he hecho, todos aquellos lugares donde se ha detectado algún tipo de civilización que ahora mismo desconocemos, y la cantidad de civilizaciones que queda todavía por descubrir, por catalogar, pues indefectiblemente se asocian a la Atlántida. ¿Por qué? Porque es un mito muy romántico, porque es como más atractivo, incluso más periodístico, el decir, bueno, pues posiblemente hemos encontrado vestigios de la Atlántida cuando se encuentra una columna por ahí desconocida, cuando se encuentra algún tipo de escultura de rasgos que no corresponden a ninguna de las civilizaciones del lugar, cosas de este tipo. Entonces, bueno, Tartessos sí ha subyugado un poco la imaginación de muchísimos investigadores. Sulten, desde luego, yo entiendo que el hombre con buena fe intentó investigar ahí en toda esta cornisa, ¿no?, de lo que son las marismas de Guadalquivir, en busca de esta tecnología y de estos rastros arqueológicos. Por supuesto, lo que encontró era muy poco. Fue más la buena voluntad y la idea que puso sobre lo que él pensaba que podría ser la Atlántida. Ojo, que fue una teoría posterior, porque en un principio él lo enfocaba mucho más pues con culturas indoeuropeas, sí, con culturas del norte de España, pero en algún momento especuló, y yo creo que eso fue lo que más le ha dolido dentro de su biografía, es que posiblemente todo aquello tuviera que ver con la Atlántida, cuando yo creo que no tiene nada que ver con la Atlántida, sino que era una cultura que se desarrolló en un lugar que por aquella época era muy fértil, y que tenía un lugar privilegiado donde las dársenas de sus cuartos, claro, servía pues para comunicarse con otros lugares. Pero con independencia de Tartessos, que volveremos sobre ello, porque además se ha vuelto a recuperar por otro investigador, por un filólogo, que es Jorge Rivero Meneses, vuelvo a utilizar la teoría de Tartessos, pero ojo, es así como Sulten ubicaba en lo que es ahora mismo la provincia de Huelva, Jorge Rivero Meneses lo ubica ya más al norte, en lo que es la cornisa cantábrica, donde él considera no solo que ahí nació la Atlántida, sino que ahí nació o sería la cuna de toda la humanidad. Bueno, también ubica Tartessos en Murcia, ¿no? También, claro, por eso digo que Tartessos ya es muy genérico. Hombre, ya empezamos, fíjate, si ya con la Atlántida nos ha dado muchos quebrados de cabeza, ni te quiero contar con Tartessos, cuando sí, se supone que por la cercanía en el tiempo parece que estaba claro, ¿no?, que la Tarsis estaba un poco en las marismas del Guadalquivir, lo que sería Huelva, un poco entre Huelva y Cádiz. Pues no. Pero también lo de Tarsis tiene también controversia, ¿eh? Porque tiene controversia. Es la de las naves de Tarsis, ¿no? Muchísimo, claro. Bueno, como dice además, que uno de los desastres de Tartessos como concepto histórico es que cuando la Biblia fue traducida por Lutero, tradujo siempre la palabra Tarsis por mar. Pero Tarsis también se dijo que era un modelo de nave. Claro, es que probablemente lo era. Probablemente era algo parecido a las naves ligeras costeras que utilizaban los fenicios para llegar al occidente. No se sabe cómo se llaman a sí mismos los tartésicos. Sí que es verdad que ahí Sulten se apunta a un tema muy interesante, que es la vinculación posible entre los tartésicos y los tuspas, y el pueblo del Asia Menor, del cual podrían haber derivado también los etruscos, un pueblo de navegantes anterior a los fenicios que se estableció en el occidente europeo antes incluso de que llegaran los fenicios. Sí. Pudiera ser que un grupo de dirigentes procedente del este estableciera una especie de soberanía sobre los príncipes o régulos locales para a partir de ahí crear una civilización occidente en un puente entre las rutas del estaño que venían del norte de Galicia, Cornwall y las Islas Británicas y las grandes focos de civilización que se encontraban en el Nilo y Oriente Medio. Sí. Puede ser. Sí que es verdad también, y cabría la posibilidad de que ambas culturas heredaran de una antigua tradición muy anterior, que sí podría estar entronada con la Atlántida, ciertos elementos o rasgos comunes que hacía que hubiera cierta familiaridad. Y ojo que aquí puede aparecer una relación entre Tartessos y Platón, porque son los griegos los que están en contacto. ¿Por qué no? Él escucha todas las leyendas de los navegantes focenses, que son muy anteriores, de los navegantes de su época que vienen del lejano occidente, donde han sido suplantados ya por los fenicios,
que les han arrebatado el control de las salidas del estrecho, incluso por cartagineses y sus herederos, y que les han ido arrinconando en las zonas más nortes del Mediterráneo occidental, entre Empurias y Marsella, y al perder ellos el contacto con las salidas del Atlántico, pues bueno, todo eso se convierte en una especie de mito generado que aumentó muchísimo más años después de la muerte de Platón, cuando Píteras de Marsella consigue atravesar las columnas de Hércules y hace la famosa exploración que lleva al norte de Europa. Es que el esplendor de Tartessos se acerca mucho más a la época de Platón, Argantonio. Sí, ¿verdad? Es un poco anterior, muy poco anterior. Un poco anterior, entonces, claro, ¿qué es? No sé, el carambolo. ¿Qué nombre no más desafortunado? fíjate, quiero hacer hincapié en una cosa que me parece pues interesante, ¿no? El punto de partida de la teoría de Rivero, que eso es que ha sido muy controvertida, porque, hombre, ubicar toda la cuna de la humanidad en España, o sea, el nombre, pues, no se queda ya, aunque surgió ahí algún tipo de cultura que ahora desconocemos, sino la cuna de la humanidad estaría en el norte de España. Bueno, pues el punto de partida de la teoría de Rivero es la identificación de la Atlántida con Tartessos, pero claro, aquí, y lejos de suponer que se está refiriendo a la teoría de Sulten, él ubica el origen o la región, ¿no?, donde estaría este Tartessos, en las fuentes del río Ebro. Claro, pues no andes ahí caminado, porque es que también estamos hablando del tráfico con el estaño. A eso voy, a la cafetería. No miremos que Jorge Miguel de las cafeterías. Es filólogo, además historiador, antropólogo, es filólogo. Es una teoría pintoresca, pero bueno, tiene cosas interesantes. El libro, además, un poco. El libro es cantitabria con una de la humanidad, me imagino. Sí, es un libro pintoresco, la verdad, es curioso. En su opinión, los términos tártaros y Tartessos, que fueron los antiguos nombres que tuvo el río Ebro, que a su vez lo deriva del río Íbero, como parece que en su origen se llamó. El Íbero. El Íbero, Ibero, Ebro, etcétera. Por ahí viene lo que es la cuestión etimológica. Y llega a esta conclusión a base de una serie de especulaciones que hace. Te cito algunas. Una de ellas es el hecho de que en las fuentes clásicas, entre ellas las de Estrabón, que es donde más documentación el Scribe, alude textualmente al río Íbero o Ibero, ya sabes que ahora se está cuestionando mucho dónde estaría el acento, como una de las corrientes fluviales que discurren por Tartessos, lo cual ya dices, bueno, pues el Tartessos, si estamos hablando de Ebro, no tiene nada que ver con las marinas. Sí, que parece que estamos convirtiendo Tartessos en un sinónimo de península ibérica o de Iberia, que es una palabra, Iberia es la palabra al fin y al cabo que ha tenido más éxito, porque España es que es un término fenicio, la teoría de conejo. Él busca mucho la toponimia tartésica y dice que existe prácticamente en todo el norte de España. Va buscando topónimos, según su punto de vista, y los desarrolla en su libro, se dan muchas de esas características, de estos topónimos, por lo menos coincidentes para él, ¿no? También habla de que la referencia de Estrabón, que ya digo que la utiliza como fuente fundamental, ya no tanto a Platón, el hecho de que el Tártaro debe su nombre al río Tartessos, que tenía sus afluentes en algún lugar del occidente ibérico. Te digo que Ebro e Íbero son sinónimos de occidente, según él, en varias lenguas asiáticas. Pero fijaros que es que además hay un gran problema, porque los romanos conocen perfectamente dónde nace el Ebro, pero claro, no lo alcanzan hasta el año 19 antes de Jesucristo, es decir, hasta un tiempo muy, muy reciente. Hasta que se metieron los contactos. Claro, es que fue problemático, es decir, es que el control del interior de la península ibérica, aunque había comercio y aunque había exploradores, aunque había gente que llegaba, era un lugar muy remoto, porque estaba habitado por gente no precisamente muy agradable, entonces estaba envuelto en las brumas y en la leyenda, y mucho más en tiempos de Platón, donde el contacto del mundo helenístico con España era básicamente costero. Porque la penetración del interior era muy difícil. Y más allá de las zonas costeras controladas por los íberos, que eran pueblos ardientes, cultos o civilizados, o los turdetanos, que eran muy avanzados para esa época, la banda de salvajes que vivía unos metros más allá, ya no te hacía muy agradable las rutas. En cuanto a la tesis de Rivero, aparte de que es el primero que hace el contacto de la leyenda atlante vinculada al norte de la península y no al sur, abre otro camino muy interesante, que es el de Canarias. El de Canarias. Que sería el tercer punto español en esencia donde puede ser ubicado. Espera, antes de entrar me parece fascinante, en la parte de la toponimia, de la etimología, de la filología, que me parece apasionante, ¿no? Pero hay que entender muchas veces, y es verdad que es una herramienta de doble filo, ¿eh? Puedes interpretar muchísimas cosas cuando nos estamos refiriendo a fuentes legendarias. Pero se basa en un dato muy de peso, porque estamos hablando de estudios del ADN realizados por universidades como la de Stanford, la de Yale, donde se habla de que el Homo sapiens, o sea ya, nuestro nombre actual, nosotros, se formó en el occidente de Europa y que los descendientes directos del hombre de Cro-Magnon fueron los pobladores del norte de la península ibérica. Eso para él es una prueba
que avala. Pero me parece que es curiosamente lo que para mí es la tesis falsa de Rivera, curiosamente. Claro. Porque él utiliza un truco que se conoce perfectamente, y es que efectivamente la población noroccidental europea tiene un rasgo común, lo que los que creen en las razas llamaban antiguamente raza atlanto-mediterránea, que pobló en algún momento dado del pasado lejano, no solo las costas de Portugal y el norte de España, sino también las de Francia y las británicas, e incluso llegaron hasta Noruega. Bueno, uno de ellos era el hombre de Kenwick. Es decir, los seres humanos de raza blanca que colonizaron el norte de América hace unos 7.000 años. Bueno, pero lo que pasa es que el cambio de Rivero es que lo que no dice en algún momento es que Europa es el último lugar del mundo donde llegan los Homo sapiens. No solo el primero, sino el último. El último, porque se sabe perfectamente que no hubo seres humanos como nosotros en España hasta hace tan solo 30.000 años. Es decir, 30, 35.000 años. Un tiempo en que el ser humano había llegado a América tiempo atrás. Es decir, se sabe perfectamente que fue el último continente. ¿Y por qué? Pues porque había una pequeña casualidad. Era el continente dominante por los Neandertal. Es decir, el último sitio donde los Neandertal se encuentran, el último cráneo, el más reciente, es el hombre de Gibraltar. Bueno, pues vamos aportando muchas teorías. Espero que los oyentes hayan tomado buena nota, porque son muchos conceptos, muchas historias distintas. Tenemos esa posible Atlántida en el sur de España, también en el norte, aparece una nueva hipótesis. ¿Alguna cosa que quieras apuntar más, Jesús? Si queremos vamos a las Canarias, sí. Hay muchísimas cosas que apuntar. Para dejar un programa sobre esta teoría espacial, porque no lo hemos dicho al principio y creo que es bueno ahora comentarlo. Cuando hablamos de la hipótesis de España como ubicación posible de la Atlántida, nos estamos hablando de una revisión que han hecho algunos investigadores de los restos arqueológicos preíberos, así como de la traducción correcta de los diálogos de Platón, porque sabes que, ya lo he apuntado un poco antes, sí. Muchas veces dicen que el error parte de que la traducción o la interpretación que has hecho de estos dos diálogos, del Timeo y del Critias, no ha sido la más adecuada. Entonces, haciéndose reinterpretación tanto de los hallazgos y de los restos arqueológicos como de lo que aparece escrito en los diálogos de Platón, pues permiten decir o deducir a dichos estudiosos que la localización de la Atlántida estaría entre la península ibérica y el norte de África. Hay una cosa muy interesante que apunto para cualquiera que tenga un atlas histórico y que lo coja y simplemente lo hable. Si lo abre por las construcciones megalíticas y megalíticas en el mundo y lo despliega al plano, verá con sorpresa que todas están en las costas. Todas. Y todas en Europa, norte de África y Oriente Medio. Es un pueblo de navegantes de origen mediterráneo. ¿Y en cuanto a Canarias, señores? En cuanto a Canarias, pues apasionante. Para mí es la tesis más... Bueno, está relacionado directamente y es precioso. Vamos a ubicarlo un poco en el contexto, ¿verdad? Cuando se habla de Canarias, ahora mismo estamos acostumbrados a ver el archipiélago canario, a muy alejado de la península ibérica y muy cerca de las costas africanas. Pero no era así antes. Estamos hablando de todas estas teorías, que además hay muchísimos investigadores españoles que lo están avalando, no solo sumo. Caso donde estamos hablando de Jorge Rivero, sino muchísimas más personas, estamos hablando de el descubrimiento de una civilización anterior a la ibérica, en España, en el norte de África, que es lo que plantea esta posibilidad. Porque tantos restos que se están localizando, y estoy hablando de investigaciones recientísimas, hace 2-3 años, pues es lo que ha hecho que investigadores, hemos citado al filólogo Jorge Rivero Meneses, pero también los arqueólogos Sergio Navas, a Rafael Gómez Muñoz, al epigrafista Jorge Díez, al geólogo Esteban Márquez Triguero, todos ellos están hablando por distintas vías y por distintos cauces de investigación que la Atlántida, la legendaria Atlántida, estaría en algún lugar de la península ibérica, norte de África y, por supuesto, el archipiélago canario, ¿no? Y ahí entramos, pues, para mí, en una de esas tesis también sólidas, dentro de lo que cabe, ¿no?, de la solidez para localizar la legendaria Atlántida, y es el archipiélago canario, que, ojo, junto con otras islas de la llamada Macaronesia, que la compondría las Azores, Cabo Verde, Madeira y las Islas Salvajes, todo ello se cree que representan los puntos más elevados del continente desaparecido. Lo que queda ahora son los restos, los vestigios. Pero ojo, no tanto de un hundimiento, sino de una elevación de las aguas. Exacto, exacto. No fue un cataclismo, sino efectivamente, cuando desaparece la glaciación, se sabe que nació de una manera rapidísima, la última por una razón. Se conocen restos de mamuts que murieron congelados en Siberia, cuya comida estaba en su estómago. Y la comida no correspondía con la forma en la que murieron. Es decir, que de una manera, igual que la glaciación probablemente vino de una manera brutal, rápida, que duró muy poco tiempo, es posible que fuera muy acelerado un momento, en un momento concreto,
la bajada de los hielos o la pérdida del calentamiento de la Tierra. Sí. Eso pudo provocar un hundimiento general de toda la costa noroccidental, de lo que luego fueron los continentes europeo y africano, que entonces estaban prácticamente unidos. Los últimos dinosaurios, que son las aves, como ahora se cuenta, ¿sí? Pues todavía tiene mucha memoria, ¿verdad? Sí, y tiene memoria de navegación hacia lugares que ya no hay tierra. ¿Te gusta aquí el mar de los sargazos? Claro que sí. Sí, hombre, bueno, por supuesto, sobre todo si pasas por allí y no tienes la precaución de evitarlo, de bordearlo, pues desde luego ahí vas a descubrir lo que es el auténtico triángulo de las Bermudas. El aburrimiento, desde luego. El mar de los sargazos es lo que da origen a muchas veces. Pero las aves se pasan por allí, ¿no? Sí. Sí. Fíjate, cuando se habla, bueno, vamos a descartar ahora Canarias, que también es apasionante, pero cuando se habla de las pistas y de las pruebas sobre la ubicación de la Atlántida en el Atlántico, se mencionan varias cosas, ¿no? Una de ellas, se ha dicho más de una vez, y también es bueno repetirlo, lo de las hembras de una familia de anguilas europeas y americanas que migran hacia el mar de los Sargazos para desovar. Y desovan bianualmente, no lo hacen cada año, sino cada dos años. Y después, recién nacidas, estamos hablando de lo que se llaman angulas, es cuando regresan a sus lugares de origen. Esto que ya lo formuló en su momento Ignacio Donnelly, que era el que popularizó todo el mito de la Atlántida en su obra publicada en 1882, es lo que ha hecho postular a muchísimos investigadores, porque esto es un fenómeno biológico que se da, que es la migración de las anguilas europeas, lo que ha hecho postular sobre una memoria genética en un antiguo continente. Ahora, ¿qué van a desovar? Hay un dato terrible, que es un dato terrible porque no tiene ninguna explicación y que es recientísimo. Que además es ni más ni menos que la Universidad de Gijón, que en la investigación del origen del ADN, bueno, es decir, de las migraciones humanas por el ADN, ha detectado algo que incluso ha sido pues una noticia de cabecera, bueno, de cabecera en especiales científicos como el del ABC en España el año pasado o hace un año y medio, y que no tiene explicación alguna, y es que la población de Azores, que teóricamente llegó por primera vez de Portugal y de Flandes en los siglos XV y XVI, hay genes asiáticos. Genes asiáticos. Claro, y no tiene explicación alguna. Bueno, pues los intrincados misterios del universo, que de repente aparecen en las Azores. Genes asiáticos que no tienen explicación, pero además genes asiáticos de marcadores de fondo, es decir, no de posibles esclavos que pudieran haber traído en el siglo XVII, sino de gente que estaba allí antes. Es decir, dijeron que no había nadie, los caballeros de la Orden de Cristo que llegan a las primeras naves portuguesas. Sin embargo, ahora parece clarísimo que había gente. Pues el misterio de la Atlántida, nos quedamos sin tiempo. En Canarias. Nos quedamos en Canarias, el sur de España, el norte también, diferentes hipótesis. La Atlántida, ese continente perdido, algún día podemos encontrarlo. Bueno, pues eso ya depende de la nueva tecnología. Ojalá que no acabemos como acabó la Atlántida, ¿no? Espero que no, y por lo menos si acabamos así, nos quedará la memoria. Nos quedará la memoria. Siempre volveremos a un punto remoto, ¿no? Gracias, Jesús Callejo. Gracias, Carlos Canarias. Auténticos príncipes hablantes, guapísimos como siempre, esplendorosos, en nuestra zona cero, en nuestro monográfico. Hoy hemos hablado de esas hipótesis hispanas sobre la Atlántida.